en aquellos tiempos? ¿Cómo eran? ¿Qué hacías la juventud? ¿Hacías baile también? ¿Hacías música? ¿Algo así, cultura? Bueno, sí, hubo, por ejemplo, hubo un poco más tarde un grupo que se llamaba Juventudes Musicales, en la, sí, que yo creo que fue una de las promotoras, Elena de Uña. Y esa fue la segunda jornada. Hubo un grupo de ajedrez bastante, bastante bueno, se hacían excursiones, en fin, toda una serie de actividades. Sí, pero, sí, sí, culturales muy buenas, claro. Sí, pero vamos, la más importante siempre eran las conferencias y demás, ¿no? Por aquí pasó gente muy interesante, Paco Fernández. ¿Y cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías para a lo mejor coger el personaje? O sea, ¿hacíais una asamblea? ¿Hablabais de ello? ¿Lo proponíais? No, era... Vamos a ver, tuvo un funcionamiento muy peculiar. La cultura que no sabía, digamos, una directiva formal. Pero, sin embargo, cualquier socio, ¿no?, tenía una idea... Y decía, oye, conozco a fulano que puede venir y tal, ¿no? Coño, pues muy bien. Y ese claro, señor claro. Venía a dar una conferencia y tal. Sí, funcionó, vamos, de una forma muy peculiar, ¿no? No era una directiva presidencialista, sí, y demás, sí. ¿No? Había bastante en ese sentido, sí. ¿Y en cosas de trabajo? ¿Teníais trabajo todos? ¿Os ayudabais? Y como en todas, con todas partes y en diferentes etapas, había quien trabajaba mucho, luego tenía otras etapas que ya se retiraba un poco. No, pero me refiero al trabajo laboral, no al trabajo de... Bueno, había, lo que sí había entonces era una cosa. Más o menos, la mayor parte de la gente tenía la vida resuelta. Bien en trabajos asalariados, bien como autónomos o bien... Sí, que es muy importante eso. Era una época, efectivamente, sí. Porque lo que vino luego más tarde fue que sobre todo la gente joven bastante tenía como buscarse la vida, sí. como pa luego... No, volcarse en actividades aquí. Esto fue pegando tumbos, unas veces bien, otras mal. Y bueno, últimamente entró un grupo de gente muy interesante, gente joven, gente que bueno, ahora parece que la cosa ha dado. Sí, porque la gente joven atrae ideas nuevas, renovadoras, son un poco más impulsivos y a lo mejor produce entre todos una mayor viveza a la sociedad. Sí, 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 en ese sentido la cultural sí había, siempre se procuró atraer a gente joven y se les dejaba hacer lo que les apeteciera en realidad, ¿no? Sí, sí. Porque si querían hacer audiciones musicales, pues hacían muy bien. Hubo una época que, por ejemplo, se hacían audiciones de jazz. Sí. Y hubo... las actividades fueron múltiples, ¿eh? Sí, sí. Fueron múltiples. Había bastante. Sí. Y luego, cuando marchabais de excursión, ¿qué llevabais? Eso, les tortillas. Señalo, sí, no, es claro. Que señalo para pa la mesa, porque tienen ahí montado, como veis. ¿Y qué llevabais? ¿La comida y tal? Y no, sé, claro, ¿no? Oye, era muy guapo aquello. Se llevaban las tortillas, se llevaba. Claro. Sí. Por ejemplo, hay algunas. Por ejemplo, el fin de año, durante dos o tres, íbamos a pasarlo a Oseja de Sajambre, a un parador que era recién estrenado allí, que había. Y íbamos a Oseja de Sajambre y hacíamos allí el fin de año. Allí se cantaba la Internacional, luego se hacía baile. Sí, sí. La Guardia Civil del pueblo iba a un baile. Sí, sí. Por ejemplo, al monte, excursiones de montaña. Sí, sí. Fundamentalmente al monte hacíamos algunas
por libre, pero otras veces íbamos con Emilio el Noyo. Sí, sí, sí. No sé si te suena Emilio. No me suena, no. Un hombre que tenía una gasolinera en el antiguo Simago, allá atrás, un corte de gasolina. Ah, sí, 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 me acuerdo de aquello. Sí, bueno, pues este hombre era un personaje interesantísimo. Bueno, de ahí el nombre, ¿no? Sí, y era un gran conocedor de la montaña aquí en Asturias. Entonces se iba con él también. Entonces, vamos, fueron múltiples las actividades. Y, fueron unos tiempos guapos, guapos para lo que había, ¿no? Sí, porque aquello era como un islote, ¿no? Allí se hablaba de todo, sin recato y sin nada. Sin tapujos, ¿no? Como hace ese señor que va ahí de espalda ahora mismo, que... Luego cuando vino... Que escribe de todo, el jodido. Orlando, aquí, en una etapa que yo... Ya aquí hay una etapa... Aquí hay un personaje que giró casi todo en torno a él, en principio, que era Ángel Rubio. Entonces sí. Ángel Rubio es una de esas personas... Vamos, yo es de lo mejor que conocí. Era una de esas personas en la que nadie, ni los más carcas, se atrevían a hablar mal de él ni nada, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, él, la sola presencia de él... Sí, tenía carisma, ¿no? Tenía, organizar actividades, sí. A lo mejor no... no se ocupaba... Él era el entorno y tal, pero en cuanto había alguna cosa un poco seria y tal, enseguida no. O sea, oye, Juan Ángel, hacía falta ir a hablar con este, con el otro. Sí, sí, entonces, sí. Ahí estaba, sí. Y luego cuando muere Juan Ángel, hay otra etapa bastante buena con Lolo Mata. Presidente, se hicieron cosas muy interesantes, exposiciones, de las exposiciones más interesantes de Gijón, las hizo la cultura. Hemos hecho una sobre la masonería, sobre Miguel Hernández, en una efeméride de cine sobre Orson Welles, fueron una sobre las brigadas internacionales, otra sobre Bertolt Brecht. Vamos, sí, exposiciones ya de peso aquí. Sí, sí. Y luego hay un momento en el que yo fui yo presidente y en ese momento ya era un impas. Y yo lo que pretendía era de transición y viniera gente joven. Fue cuando vino Orlando, vino un grupo y se editó. Entonces sí se editó una revista llamada Calepesia. Pedro Curto se editó una revista, incluso se rodó un corto muy interesante que se perdió, creo. Entonces, pero yo considero que en ese momento fracasé, porque yo lo que quería era dar un impulso a gente joven. Sí, sí, sí. Pero no sé si la semilla fructificó más tarde, pero en ese momento no fructificó. Y luego hubo unos momentos de crisis y tal. Y bueno, ahora estamos en otra etapa. O sea que a grandes rasgos, más o menos... Era eso. Es eso. La sociedad cultural gijonesa continúa, que es muy importante. Continúa, la gente además, con buena vida. Con buena salud, además. Buena salud. Porque aquí estos no colmaron mis aspiraciones, joder, me fallaron un poco. Sí, sí, ye, el que estáis viendo. Orlando, ye. Ya os lo dije que os lo iba a traer.